that would not die. Oh,
Militar Cus. El programa de rock progresivo y todos sus subgéneros. Conducido por los especialistas Alan Bay y Mauricio Chávez desde Marisol y Oriente. Rock sinfónico, rock espacial, rock psicodélico, jazz fusión, Canterbury, prog metal, ambient y electronic. Todos los sábados a las 20 horas por Radio Submarina 105.3. solmedia.com.ar/radios/8606. Molitarcus. El rock progresivo llegó a Radio Submarina. No te lo podés perder. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Molitarcus, este programa que le dedica su espacio al rock progresivo, a todo el árbol genealógico del rock progresivo, o sea, sinfónico, ambient, neoprogresivo, math rock, crowd rock, canterbury, los diferentes géneros que pueden aparecer, el jazz fusión, todo lo que se les ocurra relacionado a la música progresiva. Bueno, todo está en Molitarcus. Programa número 16 que conducimos Alan Bay y Mauricio Chávez, conducimos y co-conducimos, y el disco que vamos a estar viendo hoy, porque hoy vamos a analizar un disco. Los últimos tres programas van a ser así: análisis de un álbum, análisis desde lo que nosotros podemos hablar, desde lo poco que sabemos. Hoy vamos a tratar Hemispheres, álbum de 1978 de la banda canadiense Rush. Es el sexto álbum, ¿no, Mauricio? Señor. ¿Se escucha? A ver, habla. A ver, venite más cerca. Contales un poquito a la gente. Hola, sí. Hola. ¿Cómo van, gente? Buenas noches. Sean bienvenidos a Bla Bla Bla, Molitarcus. Hoy es el programa número 16. 16. Espectacular, 16 programas ya. En Radio Submarina, espectacular. Y 8, no, en la, 8, en la vieja, 8 en la vieja Marisol, o sea, no, 24 sí, programas. Sí. No, pero los otros no se cuentan, supuestamente estamos en, los otros son estamos en un espacio. El capítulo 0, esto es el capítulo 1. Claro, no, este es otro espacio, aparte. No, es otra forma de hacer radio, nomás que no hablábamos antes nosotros. Estamos en otro espacio, otra forma de hacer radio. Un gran espacio, gracias a Fabio Macioli, que nos brinda su apoyo incondicional. Para unos besos. Sí. Y la verdad que está muy bueno el espacio, la radio está genial. ¿Viste la gente que pide temas en la radio y termina diciendo la radio está re buena? ¿Viste? Está re buena. Nosotros decimos lo mismo, somos conductores de un programa, es extraño, pero decimos, cada tanto lo llamamos a Fabio, le pedimos un tema y le decimos, pasame tal tema. Hay que justificarse. Y la radio está re buena. Hay que justificarse, no somos gente de radio. Claro, no somos gente de radio, nos interesa queremos la ayudar. Música. Sí, somos, ¿cómo se llama eso? ¿Qué sos, Carita, que querés ayudar? Somos radio aficionado, pero claro. De lo más bajo que hay. Buah. No. Está bueno lo que se propone, lo que podemos proponer nosotros. Porque estoy seguro que en Dorrego no hubo, ni ha habido, ni claro. Va a haber, ni acá, ni en 2012, ni en 2112, como el sí. Cuarto disco de Rush. En ninguno. Va a haber en ninguno de estos años, no, la verdad que vienen, va a haber un programa como este. O por lo menos está dedicado al rock progresivo. Sí, vale, no, está bueno que haya algo así. Ya lo venimos repitiendo varias
en varias ediciones. Está bueno que lo reiteremos, reiteración continua, porque no hay otra cosa así, no existe hasta ahora. Y está bueno que alguien ocupe ese espacio, y como decimos nosotros, está bueno que la gente tenga la oportunidad de escuchar otra cosa que no se escucha en las radios comúnmente, la FM promedio, en Dorrego o en la zona. No, y estaría bueno también que a partir de los partir del año que viene se sumen más espacios a la radio. Exactamente. Y en la semana. Eso es lo que quería decir. Que crezca la radio. Claro. Que esto sea como un primer paso, un pequeño paso para el hombre y un gran salto para Radio Submarina. Nos faltan un poco de sonido espacial. Bueno, sí, queremos que crezca la radio, que haya gente haciendo otras cosas nuevas o que algo que les interese, y que el espacio seguro Fabio lo va a tener para hacerlo, porque está genial esto y está bueno contagiarlo. Bueno, volviendo al programa. Hoy vamos a pasar un disco del año 1978, de esta banda canadiense formada de la ciudad. En Willowdale, Ontario, Willowdale, Toronto, Ontario. Hay que decir todo, hay que decir ciudad, municipio, todo. Canadiense, Rush. Se formó en 1968, sí. fueron mutando las formaciones, iba uno, entraba otro, siempre estuvo Alex Lifeson, el guitarrista. En 69 se suma Kelly Lee, el bajista. El baterista estuvo del comienzo, John Rutsey, sí. Kelly Lee, Alex de Kelly Lee, que era Chip Jones. Quería resumir para no nombrar esos tres o cuatro que estuvieron. Uno que tocaba teclado, otro que era vocalista, otro bajista. Guarda que no hubo tanta gente, ¿eh? La vamos a contar cómo era la primera formación del 71 al 74. 71 porque es cuando quedan fijos los tres. Geddy Lee bajo y teclados. Pero no sé si al principio tocaba teclados, creo que más adelante los introdujo. Geddy Lee, Alex Lifeson en guitarra y John Rutsey, que era el baterista. Hasta el 74, sí. Porque llegó a grabar en el primer disco, en un Rush. Sí, Rush se llama, ¿no? El primer disco era Rush. Sí. Y por problemas de... tenía diabetes y ese se le complicaba mucho en los tours, que tuvo que abandonar. Y ahí es cuando entra Neil Peart. Hasta ese momento ellos habían sacado Rush, seguido de Fly By Night, sí. Segundo disco, 1975. En Fly By Night ya no estaba, porque se va durante un tour. Cuando termina el tour del 74, sí. John Rutsey se va, y es cuando entra Neil Peart. Que, si bien Geddy Lee y Alex Lifeson venían escribiendo las letras, claro, se unió. Neil Peart pasa a ser el letrista principal. Se unió en el 29 de julio del 74, dos semanas antes de su primera gira estadounidense. A ver qué bueno esto. Hicieron su primer concierto juntos con teloneros de Uriah Heep y Manfred Mann. Dos bandas. ¿Abrían para una banda y después abrían para otra? Era un show de tres bandas ante más de 11.000 personas en el Civic Arena Pittsburgh, buenísimo. Pensilvania, el 14 de agosto. Manfred Mann ya lo hemos pasado, sí, te volaba la cabeza. No, muy buenas bandas. Banda progresiva. Uriah Heep, que era más hard rock psicodélico. Sí, rock, también. No era tan progresivo. Tenía sus seguidores. Sí, tiene algunos tintes de progresivo. Pero en un momento produjo Bowie, creo yo. Sí. O le dio unas letras. Only Young Dude. Así que arrancaron la gira. Mirá, bajito arrancaron. Con Manfred Mann y Uriah Heep. Ahora nos venía contando sobre Neil Peart, que se unió, bueno, como decíamos, Neil Peart, que es el baterista, se unió en 1974, pasó a ser el letrista principal, el tipo que se ve que escribía mucho. Es un tipo que se ven las letras. Creo que en Circumstances, el tercer tema, habla de eso. Más adelante vamos a contar por qué tiene que ver con la historia de Peart, porque fue cuando se fue a vivir a Londres. De más pendejo. Claro. Bueno, vamos al disco Hemispheres. Es un disco de cuatro temas. Sí. En el que el primer tema, que se llama estoy trabadelis, estamos.
El primer tema que se llama porque es un nombre largo y me trabo, se llama Cygnus X1 Book 2 Hemisphere. Se llama Cygnus X1, el libro 2 Hemisferios. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué libro 2? Porque en el disco anterior, uh-huh, el tema que acabamos de pasar hace un rato, con el que iniciamos Mulitarcus, la cortina, muchachos, sí. Usamos de cortina, vamos a ir variando las introducciones, el año que viene vamos a mejorar. Pusimos de cortina un tema de alrededor de 10 minutos, que es la continuación de este tema. La precuela viene a ser. Claro. Que está en el disco anterior, en A Farewell to Kings, que es de 1977. Ese disco termina con Cygnus X1 Book 1 The Voyage. Viene a ser como el viaje, viene a ser. Sí, el viaje. Y trata sobre un explorador de una nave que se llama el Rocinante. Rocinante está basado en el caballo, el nombre está inspirado en el caballo de Don Quijote. Es una nave, el Rocinante, que se mete en un agujero negro, ¿no? En el signo que existe, el signo X1, claro. es una fuente de rayos X, o sea, también llamada, no sé si estoy equivocado, si hay alguno que sabe de astronomía o de no, pero a ver, decime. Bueno, es un agujero negro. Claro, es un agujero negro. Bueno. Y la nave en la que va este explorador, decide meterse en ese agujero negro, pero va perdiendo el control, y como dicen las palabras finales de este tema que usamos de introducción, lo digo en inglés: Sound and fury drown my heart, every nerve is torn apart. Lo digo así porque tiene rima. Una vez que atraviesa ese agujero negro, cuando pierde el control la nave, el explorador siente que se desgarran todos sus nervios y bueno, por lo que entendemos, o muere, o desaparece, o se convierte en otra forma. Sí. Porque de eso trata la parte, uh-huh, la parte 2, que es la que arranca, es con la que inicia Hemispheres, este álbum del que estamos hablando ahora, que es de 1978. Es una canción de 6 partes. Y vamos a... ¿Qué te parece si vamos a leer un poquito? Algo que tomamos de nuestro amigo Juan Carlos. Wikipedius. Bueno, vamos a ver los apuntes que tenemos aquí. El tema este está dividido en 6 partes, como decíamos. Primero es el preludio, después Apolo, el que trae... La segunda parte, Apolo, el que trae sabiduría. Tercera parte, Dionisio, el que trae amor. Después viene el Armagedón, la batalla entre la mente y el corazón. Después Cygnus, el que trae el dios, viene a ser el dios del balance. Claro. Y después la esfera, una especie de sueño. Bueno, Mauricio les va a leer un poco de... Voy a dejar que hable Mauricio. De information al respecto. Estoy hablando mucho ya. Bueno... Apolo y Dionisio, como dijo Aramey, la razón y la emoción. El lado A del álbum contiene la suite Hemispheres, de 18 minutos de duración, que pretende ser la continuación de la historia narrada en el tema Cygnus X1, ¿no? En el álbum previo a Farewell to Kings. Al igual que la suite 2112, claro, 21 del álbum homónimo. Se trata de una obra conceptual. En ella Neil Peart explora líricamente el destino del viajero espacial y su nave Rocinante, que decía Alan muy bien, que era como el caballo del compañero Quijote. Hay que aclarar, 2112 es el disco, sí, o 2112 es el disco anterior a Farewell, claro, to King. El protagonista 76. Es trasladado a otro universo inspirado en la mitología griega, donde se vivía una recreación de la dicotomía cerebral entre Apolo, deidad de la sabiduría, y Dionisio, deidad de los bacanales. Una vez más, Peart revela sus influencias literarias. Esta es un concepto explorado primero por Nietzsche,
luego por Ayn Rand. Que era alguien que leía mucho. Claro, que leía mucho filosofía, sí, más que nada. Quien también, mucho del rock progresivo tiene eso, chicos. Mucho del rock progresivo tiene mucha de filosofía y de las vivencias, pero contadas, digamos, de una manera, algunas veces filosófica, otras veces más de ciencia ficción. Y bueno, y cada uno, viste, cada banda le iba poniendo su tinte, pero muchas veces van a encontrar eso en el rock progresivo, que las historias son contadas de esta manera. Third explora aquí, con esta representación mitológica, un concepto de psicología moderna. Las diferencias entre el hemisferio izquierdo, representado por Apolo, y el hemisferio derecho del cerebro, representado por Dionisio, de allí el título de la canción y del álbum, ambos como dioses gobernantes del comportamiento humano, luchan por asegurar el control del destino de la humanidad. La visión de Nietzsche predicaba que Dionisio, dios del vino, representado al lado emocional, era quien finalmente triunfaba, presentando así los seres humanos como entidades gobernadas por las emociones y relegando a Apolo, dios de la razón, al papel débil. Rand, por su parte, comparó dos eventos contemporáneos, el festival de Woodstock y la llegada del hombre a la luna, en una misión no casualmente llamada Apolo, como dos triunfos de la emoción y de la razón respectivamente. Mire usted qué interesante, caballero. Increíble. Bueno, y vos te fijás, la letra es larguísima. Sí. Son 18 minutos. Y primero hay el preludio. Presenta cómo estaba ese lugar a donde llega el explorador. Ya, bueno, se desgarra el cuerpo, se convierte en algo nuevo. Claro. Más adelante vamos a ver. Y el preludio habla de que existió una guerra, una antigua guerra entre los dioses del amor y la razón, que ahí donde aparecen los conceptos de Apolo y Dionisio. Apolo y Dionisis. Claro. Por años mantuvieron, claro, presenta el contexto. Por años mantuvieron dividido a todo ese mundo, era un campo de batalla. Cada alma era un campo de batalla. Se presenta, lo que vos decías, se presenta Apolo, le traigo verdad y entendimiento. Les traigo sabiduría y no sé qué más. Y que ahí hay una crítica para mí a Geddy Lee, que canta como Apolo, sí, personificando a Apolo y personificando a Dionisio, claro, a Dionisio de la misma manera. Para mí tendría que usar distintas voces, claro, o que es más, con el mismo tipo de música. O sea, presentan los dos personajes o a los dos dioses con la misma progresión, la misma música. Si te fijaste cómo suena, y hubiese estado bueno, o que use distinta música, o que use distintas voces, o que cante él, claro, uno y el otro cante. Claro, podrían ser dos diferentes personajes, claro, o sea, o un cantante invitado. Claro. Para mí, esa es la crítica. Sí, no, es el caso. Sí, puede ser. Esa es la crítica. Por primera vez estamos criticando al militar. Con uso de razón. Anoten esto. A los compañeros del Éter que están allí, estamos haciendo algo que no habíamos hecho hasta ahora, que es criticar el rock progresivo. ¿Criticar a alguien? ¡No! Al gran Geddy Lee. No puede ser. Claro, don Dionisio dice, les traigo amor dentro de esta oscuridad y en el corazón de la luz y no sé qué más. Les traigo alegría, les traigo lágrimas, les traigo risa, les traigo música. Los que pensaban lógicamente, que eran los que seguían a Apolo, habían construido ciudades, o sea, Apolo les había enseñado a construir ciudades y a explorar las profundidades de la ciencia y del conocimiento. Claro. Por otro lado, Dionisio había llevado a todos sus seguidores a vivir a los bosques, porque ahí les proveía amor y todo eso. ¿Y qué pasa? Llega el invierno. Y no estaban preparados para eso. Y bueno, ahí empiezan a sufrir los seguidores de Dionisio, que eran los que estaban en los bosques. No sé si menciona algo de unos... No sé si en la letra se menciona algo de... ¿Cómo es? De unos lobos o algo así. A ver, vamos a buscar a través... Claro. ¿De la letra? Creo que dice algo de eso. Sí. Se morían de hambre, venían los lobos, claro, se lo comían, ¿sabes cómo? Claro, es lo que lo comemos. Claro, es como de un lado y el otro. Y cuando entonces, sea, ahí empieza el lado, conflicto. Claro, conflicto, por ejemplo, del lado de Apolo, como decía Alan, que los dos que sentían algo, una necesidad que no tenían del otro lado,
Decían que como que era muy frío todo el mundo, del lado de la ciencia y del lado de la razón. Claro, sentían que le faltaba algo. Claro, de los dos lados, como claro. El otro lado la razón y la manera de poder sobrevivir. Claro. Que era lo que le había enseñado Apolo a todos sus seguidores. Y bueno, del otro lado estaba Dionisio, que la gente ya se sentía como desamparada porque estaban como en el medio de la nada. Bueno, ahí viene la parte 3 del Armagedón. El cuarto movimiento, el Armagedón. Cuarto no, tercero. A ver. Cuarto. Pará, que estoy confundido ahora. Déjame verlo. ¿Cuarto movimiento? No, porque el segundo movimiento es Apolo y Dionisio. El tercer movimiento del Armagedón. El cuarto es Cygnus. No, ¿ves? Hay un problema acá. Claro, tenés razón. No. Están juntos, claro. No, está bien, más bien. El cuarto movimiento... Segundo y tercer movimiento presenta Armagedón, sí. Bueno... Vamos con Armagedón. Les cuento, muchachos, qué pasaba en el Armagedón. Muestra a la gente luchando contra sus enfermedades mediante una aproximación de a todo o nada, o sea, o está de un lado o del otro. O sea, de la razón, necesita del lado de la razón o del lado de la emoción. El mundo se encuentra dividido en hemisferios arrepentidos que se traban en una feroz batalla. Sin embargo, la gente aún recuerda leyendas de una deidad del balance, o sea, el intermedio, el camino del medio, quien sorpresivamente resulta ser el viajero espacial del tema Cygnus X1 del álbum A Farewell to Kings, que venía viajando en los Rocinantes. Claro. Les cuento un poco más. En el quinto y sexto movimiento, este personaje, como un forastero, es un forastero que puede ver todo con objetividad y sin apasionamiento alguno. Emite como un grito silencioso. Claro. Que frena esa lucha, frena esa batalla, sí. Frena ese enfrentamiento entre estas dos, claro. Estas dos formas de vida. Sí. Formas no, entre estas dos maneras de vivir, mejor claro. Dicho, no es que son dos formas de vida. Bueno, les cuento un poco más. Brinda su punto de vista de la batalla desde la ventajosa posición de alguien que puede ver lo que los demás no pueden. Que la humanidad se ha dividido por una dicotomía inexistente. Tan asombrosa es la visión de este personaje que los propios dioses reconocen la sabiduría de su opinión y la gente lo proclama como Cygnus, deidad del balance. Sí, bueno, emite ese grito silencioso que frena esta guerra, frena este enfrentamiento y le hace replantear cosas acerca de esta lucha interna del corazón y la mente, y logra unirlos. Entonces, como creo que vos aclaraste recién, los dioses lo proclaman un nuevo dios y el que en verdad iba a regir ese lugar. Y bueno, ese dios es Cygnus, el dios del balance. Claro, la deidad del balance. Que es este, es el personaje inicial, el que decíamos, claro, ahí, se convierte en un dios ahora. Claro, que viajaba en una nave espacial y que atraviesa un agujero negro. Y ahí estaría terminando esta, uniendo lo que pasamos hace un rato en la introducción del programa de hoy, y esto sería como un tema épico de uniendo las dos partes del libro, claro. Sí, tema sí. Épico como de 28 minutos, uh-huh. 10 de uno y 18 del otro. La formación de este trío para este disco es Geddy Lee en voz, bajo, guitarra acústica, Mini Moog, Oberheim, OBX polifónico y pedales Taur. Alex Lifeson en guitarra eléctrica, acústica y clásica, sintetizador Roland de guitarra y pedales Taurus. Y Neil Peart, que es el letrista, el principal letrista de Rush desde que entró a la banda, en batería, percusión, campanas tubulares, timbales, gong, cencerros, temple blocks y crótalos. Una de las cosas que tenía Neil Peart, que a medida que iban avanzando los discos, él iba agregando cada vez más accesorios al kit de la batería. Y en eso creo que fue pionero, o no sé si pionero, pero bastante revolucionario para todos los bateristas de rock. Vamos a pasar Hemispheres, año 1978, de esta banda canadiense Rush. El tema 1, Cygnus X1, Book 2, Hemispheres. Parte 1, Prelude. Parte 2, Apollo, Bringer of Wisdom. Parte 3, Dionysius, Bringer of Love. Parte 4, Armageddon.
Armageddon, no sé cómo se pronuncia. Buah. The Battle of Patch and Mind. Parte 5, Cygnus, Bringer Balance. Parte 6, The Sphere, A Kind of Dream. Este es el lado A, así que Fabio, cuando quieras, pon el primer tema de Hemispheres. Nos vemos en el segundo bloque, amigos. We'll be right back.
Perfect. Stay.
increíble lado A de Hemisphere. Y bueno, pasamos al lado B del disco. Sí. El primer tema es Circumstances. Tema 2 del disco, que trata sobre el viaje, que es lo que íbamos a hablar hoy, el viaje del baterista. Sí. Neil Peart se fue a probar suerte a Londres, no pegó una y pegó la vuelta. Sí. Y habla de eso básicamente el tema. Con todo lo que hablamos del tema 1 al tema 2 no decimos nada, pero es así, en la letra trata sobre eso. Sí. Él probó suerte, no sé si después vio el aviso de que buscaba, que una banda canadiense buscaba baterista. Claro. Creo que eso fue cuando se volvió a Toronto. Sí, sí. No sé si era también de Willowdale o eso, es lo que no sé, pero creo que, bueno, Toronto, para que se ubique la gente más fácil. Ajá. El tema que sigue se llama The Trees, los árboles. Los árboles. Y cuenta la historia de una lucha entre dos especies de árboles. ¿Qué árboles eran? Robles y arces. Ahí, claro, robles viene a ser maple. Sí. De maples y oaks. Sí. Arces. El arce. O sea, estoy confundido por la traducción. ¿Cuál era el conflicto acá? Que esa es la relación para mí con Hemisferio, con el título del disco. También por eso, para mí me parece que hay cierta... Se sigue un poco el concepto, claro, de esta división. Contale un poco de la lucha esta entre los, claro, dos árboles. Entre las dos especies de árboles, la lucha consistía en que ambas especies querían acaparar la luz del sol. ¿Por qué? Porque los arces, al ser más alto, al crecer más alto, bueno, estaban mejor iluminados, claro, y ellos querían que se pusieron de acuerdo los robles para conseguir que se los pueda cortar más y estén todos más o menos a la misma altura. Claro, que estén parejitos. Que al último dicen algo como que todos vamos a ir a parar al mismo lugar. Claro. Algo así, tira, sí, la letra. Tengo que buscar la letra. No, 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 sí, pero es así. Es como que al final si todos somos iguales. Como que los árboles igual, de todas maneras, viste, iban a perecer y, bueno, iban a tener una vida, pero iban a perecer de todas maneras. También muestra un poco los problemas de buscar la igualdad. Claro, es el trasfondo, digamos, no todos, son, no todos, claro, tienen es como tiene, no somos todos algunos iguales, dicen, algunos dicen que no, pero tiene como un trasfondo social, que es, digamos, sí, de las creo que lo que pasa de los estratos sociales, más que creo nada, que la economía y económicos, creo que tiene que ver con el contexto socioeconómico, sí, de Canadá ante las políticas frente de Estados Unidos. Claro. Muchos decían que tenía que ver con eso, pero ¿qué pasa? Él flasheó viendo unos dibujitos. Claro. Neil Peart estaba mirando unos dibujitos de unos, se peleaban árboles, no, claro, sé si eran los mismos árboles, y ahí empezó a escribirlo. Claro. Pero eso es lo bueno, que también deja la interpretación de la gente, ¿viste? Porque una vez que, por ejemplo, una persona escucha eso, puede tomarlo como lo tomó Peart, que es una simple lucha de especies o de árboles, y otra persona puede escucharlo como si fuera una batalla económica o política o entre países. Eso está bueno, que deja la interpretación de la música. Generalmente tiene eso, que tiene, bueno, creo que muchas artes tienen eso de que deja, digamos, a la interpretación de la gente, más allá de lo que diga después el autor. Generalmente el autor deja un halo de decir, bueno, que cada uno diga que lo tome o lo deje y que piense lo que quiera. Y está bueno que eso exista. Y en el rock progresivo hay mucho de eso, muchísimo. Y llegamos al tema que cierra el disco, el tema 4. Sí. El tema 4, que es La Villa Stranghiato. No sé si es Stranghiato, creo que es. Sí, es medio en italiano. La Villa Stranghiato, an exercise in self-indulgence. Se llama así el tema, entre paréntesis. Sí. Tema de 9 minutos y medio. 9:34, exactamente. A mi gusto, uno de mis temas preferidos de Rush, que lo hemos pasado en Mulitar. Un gran instrumental. No sé si en el primer programa lo pasamos, ¿vos te acordás, no? Puede ser, Guarda. Creo que sí. Guardias. Pero lo pasamos en el viejo Mulitarcus seguro, en el 2013. Sí, sí, sí. Es una pieza de 9 minutos, que, bueno, 9 minutos y medio, como dije, que explora muchos estilos que podía ser la banda. Blues, rock, jazz, big band y otros. Sí.
Por ejemplo, la intro es flamenco, es un solo de con guitarra clásica de Alex Lifeson. Acá mete teclados, Geddy Lee. Sí. Es un tema instrumental, hay que aclarar, porque no hay letra acá. No sabemos hasta dónde tiene que ver con el disco, es progresivo, eso seguro. Sí, sí. Es como un jam, como si fuera, ¿viste?, algún tema final que está muy bueno. La verdad que por ahí, no sé si quisieron que tenga la... Hay otra cosa, en el tema de Trees, ¿de Trees o Circumstances? Ahora me estoy olvidando. Decime, Trees, donde arrancan con una intro media acústica, es, o media clásica, ahora me estoy olvidando. ¿Cuál de los dos temas es? Que creo que hay una parte que es de Tchaikovsky, me parece. No sé si lo pronuncié bien. El Trees, me parece. ¿De Trees? Ajá. ¿Estás seguro, no? Sí. ¿Seguro, seguro? ¿Seguro la vida? Me juega toda la carta con Boca. Saludo a los hinchas del Rojo ahí. Si soy hincha del Diablo, que salieron campeones ahí. Pero aguante River igual. Todo bien, pero aguante River. Y el Ciclón. El Ciclón. Bueno, es un tema Gerando el Pampa. Se me caen las lágrimas. Es un tema de 9 minutos y medio. Sí. Recontra experimental, recontra sí. progresivo. Tiran toda la carne al asador, parece una buena manera de cerrar el disco. No sabemos hasta dónde tiene que ver el concepto con hemisferios acá. No logramos asociar porque claro. es instrumental. Eso es lo que yo te decía, que más allá que no tiene la asociación con el disco ni con el concepto, la gente lo tomó muy bien a este tema en sí. Y que todo, es un clásico que en los claro, lo tenían que tocar, sí o sí. Bueno, hay una versión muy interesante que hacen en Raging Rio. Yo tengo el DVD trucho. Sí, bueno, pero... 2000, ¿qué año fue? 2005, 2004, 2003. Ahí meten una parte de. ¿Sabes qué tema estoy diciendo? ¿Sabes qué estoy hablando? No, Garota de Ipanema, tocan un pedazo de Garota de Ipanema. Sí. Y después vuelven al tema. Está muy bueno, interesantísima la versión esa. Tiene 12 partes la Villa Stranghiato. Uh-huh. Buenas noches, my friends. To sleep, perchance, to dream. La parte 3, Stranghiato theme. Parte 4, Alerts in Wonderland. Parte 5, Monsters. Parte 6, The Ghost of the Aragon. Parte 7, Danforth and Pape. Parte 8, The Walls of the Sheriffs. Parte 9, Never Turn Your Back on a Monster. Parte 10, otra vez Monster, vuelve a la melodía de Monster. Parte 11, Stranghiato Theme Reprise, porque vuelven también al... También vuelven a repetir como un leitmotiv. Y la final, Farewell to Things. Creo que debe ser como una parodia el título al disco anterior, Farewell to Kings. Y ahí termina este increíble disco de esta banda canadiense. Uh-huh. Repetimos los temas. ¿O querés agregar algo más antes no, de final y dejarlo con la música? Como siempre, un honor compartir este espacio musical con ustedes. Estamos muy agradecidos de que Fabio Mascioli, nuestro querido amigo transeúnte, esté del otro lado con los controles. Muchas gracias, muchachos, por los que nos siguen, a los amigos, a la familia, a todos los que nos bancan este quilombo de sábado que hacemos, porque la verdad que también nos lleva tiempo y es más allá de lo amateur que puede ser esto. Nosotros le ponemos muchas ganas, mucha pila y nos encanta que nos escuchen. Esto es una introducción de como 20 y pico minutos, nos estamos repasando. Sí. No queremos agregar más, hoy nos olvidamos otra vez de hablar del Mid Festival, que estuvo buenísimo, la pasamos bárbaro. La próxima les contamos todo porque estuvo muy buena, la verdad. Espero que no nos olvidemos. No sabemos qué disco vamos a analizar, pero estoy seguro que los dos programas que quedan después de este se van a tratar de análisis de un disco entero. Sí, seguramente. Está bueno porque con esto rellenamos minutos. El programa tiene que durar más o menos una hora, el disco dura 36 minutos y con lo y que. Y bueno, hablamos, le metemos un poquito de relleno a una hora y porque pico. Es que nosotros somos el relleno, lo que vale acá son las canciones. Y que importa la música. Claro, nosotros somos unos cosas. Las palabras van y vienen, como la vida. Sí, sí. Bueno, muchachos. Vamos con el lado B. Circumstances, el segundo tema, el tercer tema, The Trees, y el cuarto tema, La Villa Stranghiato. An exercise in self-indulgence. Buenas noches, my friends, to sleep perchance to dream. Parte 3, Stranghiato theme. Parte 4, Alerts in Wonderland. Parte 5, Monsters. Parte 6, The Ghost of Aragon. Parte 7, Danforth and Pape. Parte 8, The Walls of the Sheriffs. Parte 9, Never Turn Your Back on a Monster.
parte 10 Monsters Reprise, parte 11 Stranger Theme Reprise y parte 12 A Farewell to Things. Esto es Hemisferios de Rush. Disfruten el disco, no hablamos, chicos, más. Hasta la semana que viene. Nos vemos el sábado que viene. Un abrazo a todos. Chao, sigan escuchando esta nave interespacial que llamamos Mulitarricus. Y no, aparte sigan en el dial que ahora sigue Fabio y Richard. Nos vemos. Saludos. Chao. Chao. Thank you.
Thank you.
Mulitarcus. El programa de rock progresivo y todos sus subgéneros. Conducido por los especialistas Alan Bay y Mauricio Chávez, desde Marisol y Oriente. Rock sinfónico, rock espacial, rock psicodélico, jazz fusión, Canterbury, prog metal, ambient y electronic. Todos los sábados a las 20 horas por Radio Submarina 105.3. En internet www.sunmedia.com.ar/radios/8606. Tarkus. El rock progresivo llegó a Radio Submarina. No te lo podés perder.